El sociólogo Miguel España se refirió a la situación del niño nicaragüense de 10 años que fue encontrado en la frontera México y Estados Unidos, y es una prueba real y cruda cómo salen grupos grandes hacia Estados Unidos. También afirma que las organizaciones defensoras de la niñez deberían de pronunciarse y el gobierno de Nicaragua, a través de la embajada en ese país, debe saber sobre la situación del niño. Los gobiernos están obligados a atender a través de sus embajadas a sus ciudadanos. ¿Dónde está la embajada de Nicaragua en Estados Unidos que atiende a este niño nicaragüense y a los nicaragüenses en general? Es obligación de los estados hacer esto, por un lado. Por otro lado, es obligación de los países crear políticas, estabilidad política, política económica, política de inclusión social, etcétera, para que retener a las personas y que no se vayan generando empleos, generando mejores condiciones de vida, cosa que en los países centroamericanos y hoy día, en el caso de Nicaragua, no se está dando, producto de que los políticos tienen secuestrado Nicaragua, el futuro de Nicaragua y la seguridad física de los y las nicaragüenses, y en el caso de todos los países centroamericanos, que son los mayores que emiten migrantes, la situación no es como nada mejor que Nicaragua, porque son situaciones y países con gran número de exclusión, corrupción y pobreza. España afirma que se deben de crear políticas para migrantes y se deben tutelar los derechos humanos. Y realmente a las personas que migran se le deben de tutelar, no importa dónde estén, porque los derechos humanos, no importa del país que yo sea ni dónde esté, los derechos humanos son inherentes a mi condición humana, y por lo tanto todo país receptor o emisor de migrantes deben de velar por los derechos de las personas. Este niño que hace poco acaba de salir en las noticias de que fue abandonado en la frontera entre Tamaulipas y Texas, ahí, frontera sur de Estados Unidos y norte de México. Esta es una prueba real y cruda de cómo salen grupos grandes de migrantes hacia Estados Unidos y por salvar sus propias vidas. O sea, lo que yo me pregunto es, ¿dónde están esas 180 personas que iban con este niño? ¿Qué les pasó? ¿Dónde están? ¿Por qué este niño iba solo y sus padres? Entonces, son preguntas importantísimas. Noticias 12, Darlene Téllez.